Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xul que són d'infantil. Volem conèixer-nos. Des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, la població està vivint un continuat increment de preus. Energia, matèries primeres, interessos, un augment significatiu que es viu a totes les llars del país. Una crisi que s'acaba traslladant a pràcticament tots els àmbits de la nostra vida, en especial a la cistella de la compra i els preus de l'energia. A més, el Banc Central Europeu ha anat prenent decisions com pujar el tipus d'interès fins al passat 2 de febrer, en el que els va situar al 3%. Sent així la cinquena pujada de tipus d'interès en els darrers 6 mesos. Això ha provocat que l'Euríbor, l'índex més habitual de revisió de les hipoteques a tipus variable, passi del menys 0,48 al gener de 2022 a l'actual 3,33 del gener d'aquest any. Una situació que explica Juanjo Pérez, portaveu de Ciutadans Martorell, i en la que per tot això els grups municipals de Ciutadans i Junts per Martorell presentaran aquest dilluns al ple municipal una moció. Solicitamos unas desgravaciones en el impuesto de la renta, en especial para las personas que tienen una hipoteca, tanto sea fija como variable, porque a los de variable les va a subir muchísimo el tipo de interés, desgraciadamente, no tiene pinta de que esto vaya a bajar, y los de interés fijo, pues bien, también los intereses fijos cada vez que se vayan a contratar son cada vez más altos. Una desgravació que no és igual a la darrera que es realitzava en aquests habitatges fins l'1 de gener de 2013. En aquel momento se aplicaba un tanto por un porcentaje, si recuerdo mal, era un 15% sobre el capital amortizado, y luego los intereses también computaban. Aquí no, aquí lo que se trata es una deducción fija en el entorno. Lo que pedimos es una deducción de unos 400 euros que impacte, o sea, que permita que ese dinero pues quede en los bolsillos de las familias, que es donde mejor están. 400 euros, parca. Hemos calculado, hemos hecho un cálculo. Aquí lo que se pretende también es una ayuda. A ver, tampoco nos podemos pasar. El Estado tampoco se puede permitir más imperativo, más volumen de gastos. Una moció en la que el regidor Taronja espera el recolzament de la resta de partits municipals. Creo que con las conversaciones que hemos tenido que la moción va a salir adelante y la vamos a poder negociar, y espero contar con el apoyo de la mayoría de los grupos. En aquest moment, l'IPC interanual es troba al 5,9%.